Emisión del programa Cali hoy Entrevistas. En nuestro programa de hoy abordaremos un tema muy interesante relacionado con el debate que se está dando alrededor de la propuesta de ley que busca eh, darle vía libre al uso terapéutico de la marihuana. Y antes de presentarles el invitado de hoy, yo los invito a que hagamos una nota de introducción para contextualizar nuestro tema de hoy. Dentro de nuestra sociedad colombiana, el consumo de la marihuana es vista como un factor de destrucción social. Es por ello que a raíz del pronunciamiento del presidente de la República, Juan Manuel Santos, de abrir la posibilidad de darle uso a esta planta con fines medicinales, se ha abierto un debate entre la necesidad y la ética del consumo. Veamos. Varios países, incluyendo 15 estados norteamericanos, han aprobado la marihuana para efectos medicinales y algunos en pequeñas dosis para uso recreativo. En Latinoamérica, el primer país en hacerlo fue Uruguay, bajo el mandato del presidente José Mujica. La marihuana o cannabis es una planta considerada en algunas culturas indígenas como uno de los principales agentes de medicina. En la actualidad, se ha demostrado científicamente que la marihuana ayuda a tratar enfermedades como el glaucoma, el cáncer, el SIDA y la epilepsia, entre otros padecimientos que implican un dolor crónico. En Colombia se abre el debate a replantear la lucha antidrogas que solo ha dejado muertes y desplazamientos. Una eventual legalización con fines medicinales de la marihuana traería consigo muchos debates en el Congreso de la República y fuertes divisiones morales entre la sociedad. Para profundizar sobre el tema de hoy hemos invitado al programa al doctor Edwin Abel Palacios. Él es abogado eh, con especialidad en derecho penal, derecho laboral y comercial. En su experiencia también eh, podemos contarles que ha sido docente universitario. Y ha eh, brindado mucha asesoría en diferentes campos del derecho. Con nosotros, el doctor Abel hoy va a profundizar un poco acerca de lo que significa precisamente esta nueva propuesta de ley que ha presentado el senador Juan Manuel Ganán para entrar al debate pues eh, ante el Congreso eh, de la República. Bienvenido, doctor Palacios. Buenas tardes para todos. Como veíamos en la nota eh, inicial, hay un gran debate alrededor del tema y especialmente en el que tiene que ver con cómo se puede pensar una ley que pretende regular el uso terapéutico de la marihuana. Ya hay otras experiencias a nivel latinoamericano, pero en el caso particular eh, de Colombia, este planteamiento que hace el senador Galán abre, abre un debate que no es solamente médico, sino jurídico hablemos de lo jurídico. ¿Qué significa y qué aspectos relevantes podemos resaltar de este proyecto de ley? Bueno, desde el punto de vista jurídico, podríamos decir nosotros que en relación con los tratados y convenios internacionales que Colombia tiene con la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Eh, no creo que haya una relevancia eh, de fondo. Por cuanto ya la convención de 1961 eh, en Nueva York se había referido a que solamente hay una excepción en lo que tenía que ver con la aprobación para usos científicos y para usos médicos. Desde ese punto de vista no creo que haya inconveniente, pero sí podríamos decir que si más adelante se utiliza... Ese proyecto que en comienzo fue con ese fin, que es lo que propone Juan Manuel Galán Pachón, y más adelante se utiliza con fines recreativos, digamos que vamos dando paso progresivo a la legalización de la droga. Quiere decir esto que el proyecto que está eh, proponiendo en este momento el, el senador Galán no es algo del todo nuevo, porque usted dice que esto, digamos, parte ya de de una jurisprudencia internacional que tiene Naciones Unidas y otro tipo de entes importantes. Es decir, que aquí no estamos eh, frente a algo nuevo. No, porque igualmente, de pronto lo que jurídicamente ha afectado lo que la ONU, por ejemplo, reprocha, si miramos Uruguay, que es el primer país en lanzar esa, ese desafío, es que lo está utilizando y la aprobó con fines de consumo y también con fines de poder producir la droga. Entonces, allí sí vemos que se están violando los tratados internacionales y los convenios que Colombia y otros países latinos, creo que en la convención de 1961 fueron 186 países, ya, incluía Uruguay, incluían todos los países latinos. Desde ese aspecto podríamos decir, que Uruguay sí está violando esos convenios. Pero si este proyecto se llega a aprobar con esos fines específicamente que describe Juan Manuel Galán, no creo que haya repercusiones desde el punto de vista del derecho internacional. Es decir, estamos hablando de los fines meramente terapéuticos, porque hace L referencia a que. Para algunos casos eh, hay pruebas o, o estudios que documentan pues que convierten en una opción digamos el, el uso terapéutico de la marihuana para tratar ciertas dolencias sobre todo en casos de enfermedades terminales exacto como pasa con la morfina y en lo que tuve oportunidad de, de analizar el congresista juan manuel galán cita experiencias propias de, de su entorno familiar. Entre otras cosas, habla de que la prima hermana padecía un cáncer terminal, lo mismo con tío de él. Desde ese punto de vista, si la medicina paliativa que se utiliza, quizá la morfina no fue suficiente como para contrarrestar el dolor en su momento, pues él manifiesta que la marihuana sí pudo producir ese efecto en, en el caso de los parientes. Creo que es lo que lo motivó porque ambos murieron de cáncer y por supuesto que es la principal novedad que él presenta o las razones que motivan a impulsar ese proyecto. Sin embargo, eh, llama la atención que también se refiere a que puede ser una, una salida para legalizar la droga, porque dice, inicialmente el proyecto se hace. De esa manera para que pase por el Congreso. Y ahí es donde está el debate central que eh, se ha venido dando, porque así como este proyecto de ley tiene personas que están a favor, hay otras que no. Y precisamente el debate está en qué tanto esta situación, si bien podría entrar a, a resolver un asunto meramente de atención a una enfermedad crónica, por el otro lado es qué tanto podría esto poner en riesgo el hecho de legalizar. Eh, el, el consumo un poco más abierto de la marihuana, sobre todo cuando uno de los problemas más delicados que vivimos es el problema del narcotráfico. Sobre todo porque Colombia es de los mayores exportadores. Y pienso que ya la ONU se había pronunciado al respecto y a través de un organismo que se llama la JIFE, que es la Junta Internacional Fiscal Fiscalizadora Estupefaciente. ¿Ya? en ese orden de vida ellos no solamente han censurado lo que tiene que ver con la aprobación desde el punto de vista terapéutico a pesar de que ya en otras ocasiones y desde 1961 dijeron que era también válido si era para fines médicos no obstante también han censurado cuando se ha hecho con estos fines ahí de pronto eh, tenían programado que es la, la parte que también se le critica por parte de la ONU a Uruguay, eh, tengo entendido que para el año 2016 tenían que hacer otra, una reunión, una asamblea, con el fin de volver a tocar el tema y plantear hasta qué punto se podría legalizar con determinados fines y bajo ciertos parámetros. Entonces, es allí donde de pronto existe un, un riesgo alto de que los países, comenzando por Uruguay, los países latinos empiecen a legalizar poco a poco, de una manera gradual, la droga. Ese es el gran problema. Inicialmente, esa proye ese proyecto de, de Juan Manuel Alam, así como lo plantea, no tiene repercusiones. El problema es más adelante. Si ya eh, propone que se legalice con fines recreativos, así sea en pequeñas dosis, ya va a ser un problema, no solamente interno, sino a nivel mundial, por las consecuencias que creo que pueden haber para Colombia. Voy a hacer un pequeño corte para continuar con la discusión, pero ya volvemos. Nos vemos en Cali hoy entrevistas. Hoy en nuestro tema central estamos abordando el debate que se viene suscitando a partir de la propuesta que el senador Galán ha hecho con respecto a la ley que pretende regular el uso terapéutico de la marihuana. Eh, doctor Edwin, ahí digamos que en términos de lo que tiene que ver con el consumo, en este caso el debate es sobre el uso terapéutico de la marihuana, pero el tema no es nuevo porque uno encuentra que en la legislación colombiana eh, ya existen otro tipo de, de normas y leyes que han dado vía libre a, por ejemplo, el consumo personal de droga. Eh, eh, está establecido que, por ejemplo, una persona tiene la libertad de portar y consumir 20 grano, gramos de marihuana y un gramo de cocaína de manera individual. Es decir, que ya existen normas y leyes que están definidas y que permiten ese tipo de cosas. ¿Por qué hay tanto debate entonces ahora con este asunto si ya hay otras normas que están precisamente regulando el, un consumo? Inicialmente el, el consumo de la dosis personal como lo veo, genera una conducta típica, por cuanto ya la norma coloca unos límites y desde ese punto de vista no afectaría en nada, digamos, eh, diga, en, en cierta medida eh, a la sociedad, porque se entiende que algunas personas sienten en determinada inclinación hacia el consumo. Limitado hacia esa dosis personal no hay ningún, ninguna consecuencia. Sin embargo, eh, gradualmente y teniendo en cuenta que la dosis personal puede producir dependencia, vamos a encontrar que se va a presentar un problema social y es un problema de salubridad. Y ese problema, digamos, si más adelante se ve como, como una necesidad, el planteamiento de Juan Manuel Galán en comienzo no... No va a ser solamente con ese fin que, plane, que, que plantea terapéutico, paliativo, sino que va a haber una necesidad de legalizar la droga para que sea con fines recreativos y sobre todo por la adicción que, que presentan todas las, todas las sustancias psicotrópicas. Ahora los invito a que veamos un poco qué piensa la gente con respecto a nuestro tema de hoy. Sí estoy de acuerdo con el uso terapéutico de la marihuana, porque en sí nosotros somos nosotros el creador mal uso. La marihuana es una, o cada menor que tiene la marihuana es una buena medicina y de hecho está comprobado. Si se vaporiza se elimina la parte adictiva y se deja solo la parte medicinal. Sí estoy de acuerdo con el uso de la marihuana en métodos terapéuticos, puesto que los componentes de la marihuana, mezclados con los que se utilizan por lo menos en pomadas o cremas, ayudan a contrarrestar el dolor de algunas zonas afectadas, digamos ya sea como un masaje, digamos algunos dolores musculares, espasmos musculares, y ayudaría mucho. Porque tiene componentes que ayudan a que la persona se mejore rápidamente, eh, también se utilizan en aceites, cremas, hasta en bebidas En cuanto a uso terapéutico se elimina el narcótico que es la parte adictiva de la marihuana Entonces sencillamente se usa como un medicamento más Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con la legalización del de cannabis para uso terapéutico Porque eso trae muchos beneficios a las personas que, que tienen muchos dolores En el caso que eso se sirve para, no tan solo para el nivel pulmonar sino para cuando, en sentido de dolores en las arterias, todo. El uso de la marihuana como, como terapéutico debe ser aceptado primero que todo porque pienso que puede ser de gran ayuda a algunas enfermedades. En países como Holanda ha sido, ha sido aceptada siempre y cuando esta tenga por el Estado cierto control. Estamos entrando a una globalización en la cual los países desarrollados como Estados Unidos, Argentina, eh, Europa, países europeos, ya han dado los primeros pasos. En Uruguay ya legalizaron la marihuana con usos terapéuticos. ¿Por qué Colombia no puede entrar a, a, ese, a ese milenio que viene presentando? La han adoptado precisamente para eh, hacer que las personas con, con problemas eh, o enfermedades terminales sea como más, lleva, más llevadera la vida y más tranquila en cuanto a, a esa sustancia, pues que en muchos países se cataloga pues eh, de una manera ilícita. Como vemos allí en el, en el video, eh, la gente tiene diferentes posturas y llama mucho la atención precisamente que sea gente joven. ¿Usted qué piensa de los planteamientos de los televidentes? Precisamente esa es la parte que preocupa sobre todo a los que de pronto tenemos una postura conservadora. Porque desde ese aspecto eh, los estudios científicos confirman que... En los jóvenes se puede presentar la adicción desde muy temprana edad y desde luego que viene la dependencia. Digamos que es como si nosotros premeditáramos desde temprana edad convertirnos en adictos, es decir, enfermos por el cannabis. Los estudios científicos lo han confirmado y también el estudio que hizo en su ocasión Raymond Jan, que es el experto belga y el presidente de la jife precisamente lo que les preocupa es que los jóvenes de muy temprana edad están teniendo esa dependencia y siempre digamos hacia el futuro vamos a encontrar que se convierten en unas personas que van a estar eh, adictivos a esa sustancia y desde ese, eh, de, desde ese aspecto que nosotros entramos, entramos a mirar lo más relevante aquí y que de pronto preocupa en ese proyecto es utilizarlo con esos fines ya desde el punto de vista recreativo. Ahora, el proyecto de ley es muy específico, o sea, hace las claridades del caso respecto a en qué casos precisamente se entraría a hacer uso de, de, de la marihuana, ¿no? Y, y cuando hace la referencia en qué tipo de enfermedades se entiende que no es para personas sanas, para personas que no tengan ningún tipo de dolencia, como las que menciona, pues porque también eh, no busca precisamente, de acuerdo a lo que. Eh, la, el proyecto de ley dice, estimular el consumo eh, desmedido, digamos, sino en esos casos específicos. ¿Usted cree que eso realmente se pueda dar? Es decir, que realmente se pueda una vez, si esto llegase a tener eh, una aprobación, porque esto apenas está, digamos, en la idea y el proyecto que ha sido radicado, pero que todavía le faltan algunos pasos para, para que sea ya ley. Eh, ¿Usted cree que realmente tenemos las condiciones para que el Estado colombiano pueda aplicar la ley y evitar que esto de pronto tenga un consumo desmedido? Yo creo que Colombia no está preparada en realidad. Primero, eh, siempre y cuando se contemple que esa medicina paliativa, si es el caso de la marihuana, y se llegara a legalizar con esos fines, siempre y cuando solamente lo puedan utilizar los expertos de la medicina, ya así como se habla en el derecho penal cadena de custodia para que no pase a manos terceras a distintas manos podríamos decir que en ese aspecto si hay una regulación no habrían unas consecuencias el problema es que no haya una manera de, de controlarlo y sobre todo tenemos también claro que la, el cannabis afecta la manera de conducir de las personas y ya suficiente hemos tenido con, con, lo, con el alcohol. Entonces, esas sí serían las repercusiones que nos preocuparían. Cuando un proyecto de ley es presentado por un congresista para su discusión, ¿cuáles son las fases por las que pasa hasta de pronto llegar a, a su punto final que es la aprobación en, en la plenaria del Congreso. Inicialmente tiene que haber un debate, ¿ya? Y desde luego que tiene que pasar por por las cámaras, decir el, la, el Senado, la Cámara de Representantes, para que posteriormente, digamos, se haga la promulgación. Desde luego que eh, Solamente cuando se ha aprobado por el Congreso en pleno podríamos decir que hay, un, hay una ley, mientras tanto es un proyecto de ley. Vamos, eh, antes de continuar con el siguiente bloque que nos interesa muchísimo abordar, eh, lo que tiene que ver con la política de prevención, porque frente a este tema pues también tenemos que hablar de lo que tiene que ver con las políticas de prevención. Eh, pero antes de eso vamos a un breve corte y ya regresamos. En Cali, hoy Entrevista, estamos abordando el tema sobre el proyecto de ley para regular el uso terapéutico de la marihuana. En el bloque anterior, eh, estábamos hablando un poco de las implicaciones que tiene y los pasos por los que debe pasar un proyecto eh, que va en ese camino a convertirse en ley. Este proyecto ha sido presentado por el senador Juan Manuel Galán, pero tan solo ha sido radicado en la comisión para dar su estudio. Eh, en este aspecto me interesa muchísimo, eh, doctor Palacios, hablar un poco eh, frente a esta nueva propuesta de buscar eh, regular, digamos, el, el, el uso terapéutico. Hay un debate que también es muy fuerte y es el tema relacionado con las políticas públicas de prevención del consumo porque eh, a menudo se habla de que en nuestro país pues, hay unos altos niveles precisamente de consumo. ¿Usted cree que es necesario reforzar las políticas de prevención del consumo para contrarrestar de pronto un poco esos riesgos que se pueden correr ya con el uso indebido de este tipo de sustancias? Yo creo que sí, y sobre todo porque mmm, por más esfuerzo que se ha hecho con sustancias que sí han sido aprobadas, como es el consumo del, del licor, hemos tenido consecuencias trágicas y por más que se han incrementado las penas para conductores ebrios, si hacemos una analogía, sí es necesario eh, hacer políticas de prevención. Y desde luego que, que estos aspectos traen unas consecuencias en, en todos los órdenes. ¿ya? Me refiero específicamente que no solamente el efecto jurídico, el efecto es social el efecto es en torno a la familia en todos esos aspectos hay que pensar en políticas de prevención ahora usted mencionaba que no es solamente desde lo jurídico pero pensando también como en este espacio, si no estamos preparados para enfrentar, digamos, a esto, ¿qué se requiere en términos de quienes están en la parte legislativa para entrar, digamos, eh, si un paciente quisiera llegar a decir, mire, yo no quiero el método convencional, el medicamento convencional, me quiero acoger a esta ley? de llegar a ser aprobada, de empezar a tratar mi dolencia, estoy en una fase terminal de mi enfermedad, quisiera acogerme esto, estamos realmente el sistema de salud, ¿cree usted que está preparado para, para implementar ese tipo de, de tratamientos? La realidad es que en Colombia se maneja una, una doble moral. En la práctica se están implementando, se está implementando la marihuana como medicina paliativa solo que obviamente no se ha legalizado formalmente. sin embargo, hasta en, en los mercados negros en cualquier parte de, de esta ciudad u otra, encontramos que la marihuana se expende como a, a través de, de sustancias pomadas, eh, ungüentos, para utilizarlas con ese fin. Creo que, que las personas en estado terminal en realidad requieren esa medicina paliativa, pero tiene que ser regulada y bajo unos parámetros que solamente el legislador debe prever para que no haya unas consecuencias más allá de lo que en realidad propone la propuesta, eh, digamos, se busca a través de esa propuesta. Porque pues, uno, digamos, se sorprende mucho cuando ve que el sistema de salud a veces no cumple ni siquiera en, en muchos de los casos eh, con hacer la entrega de los medicamentos que los mismos médicos formulan. Entonces inquieta un poco cómo sería entonces ya la implementación de la ley cuando ya interviene la participación, por ejemplo, de las del mismo sistema de salud. Sí, porque incluso que ese también es otro punto interesante. Porque si miramos que las GPS tienen hasta determinada dificultad para, para cubrir determinado tipo de drogas, y que en este momento el sistema de seguridad social está en una crisis enorme. Llegamos a este extremo de pensar que, pues, también si miramos eh, la marihuana una vez legalizada como una medicina necesaria, para los pacientes en estado terminal, debe haber un costo. Y ese costo tiene que asumirlo seguramente eh, la EPS, que no está dispuesto a asumir ese riesgo. Porque igualmente actual, en, en la actualidad utilizan drogas genéricas, a los pacientes no les dan en realidad los medicamentos adecuados. Y solamente a través de tutelas hemos logrado los abogados, los asesores jurídicos, que entren a cubrir eh, las GPS, digamos, medicinas que no están cubiertas por el plan obligatorio de salud, por el POS. Bueno, pues el debate continúa realmente. Esperamos que este tenga otro tipo de espacios para la conocer más en detalle tanto la ley y abrir ese tipo de espacios para, para poder contribuir con este debate que sigue planteándose en diferentes escenarios. Doctor Palacios, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa. A ustedes. Bueno, y ustedes televidentes, eh, yo los dejo con información de interés de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es transformación y buen gobierno. El pasado 29 de agosto se realizó el primer coworking USC en el Polideportivo de la Universidad de Santiago de Cali. ¿Coworking qué es? Coworking es un término que se viene acuñando hace algún tiempo y básicamente traduce la interacción entre profesionales que se cuentan qué están haciendo y ver cómo se pueden ayudar. Pedro Bravo dio unos pequeños tips sobre qué se necesita para ser un buen emprendedor a la hora de desarrollar un buen negocio. El emprendedor tiene que ser persistente, tiene que ser constante, ¿sí? el emprendedor tiene que ser visionario. Una noche agradable en la que muchos asistieron para intercambiar conocimientos, realizar alianzas estratégicas y compartir un espacio de aprendizaje entre colegas. Parece que es un espacio pues, perfecto para eh, incrementar de pronto otras alianzas laborales, hacer redes, ¿por qué no?, entre los mismos egresados. Y bueno, yo también vengo aquí como egresada, también trabajo con proyectos dentro de la universidad, diplomados de cine y televisión, eh, de documental ambiental, de, de público infantil, de escritura de guión cinematográfico. Y asimismo, hay otros egresados que tendrán otras cosas que contar, que trabajan en otros lugares y empresas del país. En medio de risas y copas de champán se brindó por el reencuentro entre compañeros de universidad, posiblemente visionando proyectos juntos para sus futuras empresas. Pero esperamos que pues haya más espacios como este. Los invitamos de una vez a que estemos participando en el coworking 2015 y bueno, eh, aprovechar estos espacios.